Miren lo que tenemos aquí. Una Nintendo que te da un sistema. No es mía, es prestada. Pero es una NES original. Fijaos lo grande que es. Bien. Nada más. Ahí tenemos la entrada audio video. Bueno, el SA. Y el para el AC adaptador. Ahora está jugando con poder. ¿Verdad? Yo nunca había visto una Nintendo en mi vida y jamás había jugado con una en mi vida. Bueno. Desde luego no es mía, es prestada, pero presta para hacer este video. Pero bueno, ya vieron, es una NES original. Y aquí tenemos la competencia, la Polystation. Es muy ligera. Tenemos el botón de power, reset. A la ranura para cartuchos. Para jugar 8 bits. Y ahí tenemos las entradas. Son igual de RCA y de adaptador. Pero hoy vamos a hacer una comparación sobre cuál es mejor. También tengo esta otra. Esta sí es mía. Y la PlayStation también. Vean. Esta es la NES Classic Edition. Esta es la NES original. Increíblemente que esta es más cara que esta. Uff. Es increíble. Los controles son prácticamente iguales. Nada más que como podéis ver. Pero bueno, esta no es la comparación, es esta. Vamos a conectarlo a ver qué pasa. Vean que sí funciona. Que a pesar de su desgaste en la carcasa y en los controles, sí funciona. Ya se lo demuestro. Bueno, aquí tenemos la que todos conocen. La Nintendo Transistor. En cambio esta otra se llama, es una variante llamada Columbus. Pero vamos, tiene el mismo potencia de 8 bits. Tenemos, claro, dos cartuchos. Esto, por si no lo conocen, esto se metía aquí y lo sentabas. Claro, hay que, no funciona, no hay que soplarle, pero hay que hacerle con fuerza un poquillo, no tanto. Eso es el problema, no está reconociendo el juego, piensa que es pirata. Pero nada más lo sacamos y lo volvemos a meter. La verdad, este juego a veces falla. Es por su vejez. Estamos hablando de una consola de 65. Ay, es que ese botón no logro minar. Ya, es así, no así. Bueno, como podéis ver, si funciona. Por el otro lado vamos a conectar la consola Poly. Bueno, como entonces en uno aquí también Super Mario Bros. 3, aunque este no lo voy a jugar porque es pasarlo juntos. Bueno, ¿dónde está? Aquí está. Es más sencillo. Abrimos el tamaño. Bueno, ya ustedes vieron, es el esto pone Mario Bros. Duck Hunt. Tenemos 9.999.999 juegos de uno. Claramente no son esa cantidad, pero sí tiene un montón. Y os voy a mostrar cuáles son los que realmente tiene incluida la consola. Contra Super Mario Bros. Duck Hunt. Ese sí necesitas, pero ya la tengo. Está aquí. Double Dragon, Caja de Legend. Bueno, ustedes ven cuando se repite. Vean, esos 32. Ya aquí se empieza a repetir. Serían solo esos 32 juegos. Nada más. Ya esos son repetidos. Pero sí tiene un montón y todos tienen el mismo potencial. Lo único inconveniente es que no se guarda. Está por el mismo juego. Le quitaron el Mario Bros. Ahora como juego, para que ustedes vean, no tengo idea. Pero vean que la calidad gráfica es mucho menor. Han visto solo dos
no tiene ningún juego incluido. Bueno, sí, pero tiene nomás que diferencia. Claro, es mucho menor. La NES Classic Edition tiene una mejor calidad. Pero vean. ¿Sabes qué hice? Este tiene precio de 60 mil colones o 100 dólares. Y este aquí tiene un precio de 20 dólares. O 10 mil colones. No será gran diferencia de precio. Aunque su tiempo era carísimo. Y es que era la época dorada de los 8 bits. Porque también había Famiclones. Pero los Famiclones no son tan populares. Veamos el control. Ese es el original de NES. Select. Lo único, ese tiene un inconveniente y es que al ser cuadrado esto puede lastimar las manos si uno lo usa mucho tiempo. En cambio este es más económico, más cómodo, pero los botones no son tan precisos. Y como pueden ver el cable ya no funciona bien. Lo bueno es que es compatible con otras PlayStation, pero vean, se está desgastando. Ese cartucho simulado. Ustedes que dicen cuál prefieren, este se consigue en cualquier chino, en cambio este no tiene el juego retro. Más difícil de conseguir. Y vean el tamaño, es increíble. Es todo esto, esa es la tarjeta madre ahí adentro. No la pienso armar porque obviamente que no. Pero esta aquí ya la he desarmado. Tiene un chip aquí, nada más esto. Ya. Solo para copiar la consola y llamar la atención. Y aquí sí tiene el Super Mario Bros. Original. Por otro lado, si queremos cambiar de juego, realmente retiramos el cartucho. Vamos a cartuchos. Y le cambiamos, eso es todo. Vamos con la PlayStation. Si queremos cambiar de juego lo apagamos, pero no es totalmente preciso. En este cartucho 102 en 1, la verdad es una gran oferta. Sin embargo, el lector de cartuchos ya no funciona. Bueno, más o menos. No es totalmente preciso. Los controles se desgastan. Esto se desgasta también. Se va a tocar rato de desarmarla para acomodarlo. A ver si ya. No funciona el lector de cartuchos. Se jodió muy rápido. Este ya lleva apenas un año. En cambio este lleva su tiempo. Fue comprado hace poquito, pero lleva más de 30 años. Y para sacarlo es un lío total. Porque tienes que sacarlo con cuidado. Con cuidado de ángel. Vamos a probar con otro cartucho. Poli. Este no funciona. Vean. Y es el mismo lío otra y otra vez. Por lo que solo nos quedamos con los que trae la consola. Ya conseguí la GS4 Pro. Que es otra PlayStation. Y esa musiquita. Volvemos a conectar la NES y es una gran diferencia. La apagamos y vamos a comprar el Mario Bros. Y es mucho más grande. Vean qué diferencia. Y es que esto no lo es todo. Solo copa el diseño de Famicom, porque esta cartucho solo es esta parte de aquí abajo. Y eso es todo. Todo el cartucho es eso. Dame aquí es todo esto. 1985 Nintendo. No solamente la aplicación, 1964. Pero una gran diferencia. Es el mismo juego, vean. Y los colores son más pastel. ¿Qué opinan? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? También este no tiene cierta variedad de juegos. Hay que usar un convertidor para jugar esos juegos originales. Y
y no es de torpecilla como les había mostrado. Esta vez es segunda, esta parte de acá. No está Zelda, no está Zelda 2, no está Kirby. Bueno, hay un montón de juegos que faltan. En cambio aquí tenemos todos. En Mario hay juegos que no tiene esta, como Super Mario World para NES. Y este puede leer discoscopia. Este no. Discoscopia, cartuchoscopia. Es que me confundí con la PlayStation. Para el cartuchoscopia, bueno, si quieren para mostrarlo, vertemos este juego aquí. Corrección. Bueno, ustedes verán. Uno puede elegir su propio diseño que quiere, si quiere diseñar la PS4, si quiere diseñar la Xbox One, que un montón de cosas las ha copiado esta compañía china desconocida. No sé si es la misma. Porque ustedes prefieren, si a ustedes no les gusta invertir tanto, o simplemente elijan esta. O si les gusta el coleccionismo, elijan esta. Aunque por espacio, si prefieren esta, es porque tiene menos espacio. Por eso esta no me voy a dejar, porque es muy grande. Muy grande. Pero fue un gran éxito de su tiempo. Todos querían una. Le pedías a tus padres en los 90 una de estas y te llegamos una de estas. ¿Qué juegos que tengo de para Famicom? Bueno, el techo. Y otro segundo, estos son de juegos de deporte. Más juegos de deporte. Super Mario. Super Mario. Super Mario. A veces estos se salen los cartuchos, esos discos de Andrew. Pero son los mismos juegos. Nada más que diferente calidad. Por lo que sé, si así eligen. Bueno, ya saben. Si elegir la PlayStation. Nos despedimos con